Hola amigos de YouTube, hoy les enseñaré a reparar esa cuerda que justo cuando le estamos sacando el máximo a nuestra guitarra tiende a romperse y nos obliga a parar hasta que haya dinero o tiempo para ir por otra nueva a la tienda de música que suele quedar en la puta mierda. Primero que todo hay que tener en cuenta que nuestra cuerda rota debe tener el largo suficiente como para volver a ser puesta y bien sujeta a nuestra guitarra. Para esto necesitaremos un alicate o una pinza, como este. Es más fácil con la pinza, pero este alicate era lo único que tenía a la mano. Así que empecemos. El primer paso es dejar el extremo de la cuerda que tiene la bola libre. Para esto, debemos quitar lo que queda o resta de nuestra cuerda. Podemos desenrollarlo con nuestras propias manos o ayudándonos con un alicate. En este caso yo lo hago con mis propias manos porque soy muy fuerte. Y soy negro. Ahora que ya hemos dejado la bola libre, debemos procurar no perderla. Y el siguiente paso es alistar el resto de la cuerda. Como en mi caso se me reventó la cuerda número 5, debemos retirar un poco de entorchado, lo suficiente para que el resto de la cuerda sobrante nos sirva para enrollarlo en la bola. Nuevamente le repito que podemos ayudarnos con nuestro alicate o pinza. Yo lo hago con mis manos porque soy negro y los negros pueden hacer estas cosas. Pero si eres blanco no te preocupes, para eso tienes herramientas. Además, también tienes dinero para comprarlas. Una vez que tenemos un buen pedazo de cuerda libre y sin entorchado, podemos proceder a hacer esto para meter nuestra bola y asegurarla. Simplemente la doblamos un poco. Insisto en que si eres blanco, lo mejor es que te ayudes con un poco de tus herramientas, preferiblemente con una pinza. Ahora enrollamos lo más fino que podamos. No será algo difícil, pero debe quedar bien enrollado. De lo contrario, al apretar la cuerda se volverá a aflojar y no haremos ni puta mierda. Ahora sí me estoy ayudando con mi alicate, ya que esta acción requiere más fuerza de la que un negro puede dar. Así que, seas blanco o negro, es indispensable que uses una herramienta. Si eres negro, róbala en el taller más cercano. Después de apretarla bien, nos quedará algo así. Ahora podemos volver a probarla y seguir rockeando. Procederé a ponerla en mi guitarra y ya les mostraré cómo queda. Para asegurarla, haremos un pequeño dobloncito, dejando que sobresalga una punta como esta y quede acá sobrando un buen pedazo de cuerda. Ahora solo nos queda empezar a enrollar. Ahora, como pueden ver, está puesta y afinada. Podemos seguir tocando nuestra guitarra como unos héroes. Si eres negro, me parece bastante raro que estés viendo este video, porque deberías estar tocando el bajo. Después de todo, el mismo método sirve para una cuerda de bajo.